Buenos días, amigos. Bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy vamos a preparar un arroz en el microondas. Para eso vamos a necesitar una ollita de estas que es muy barata, que la venden en el supermercado. Aquí la venden en el Walmart, también la venden en Bed Bath Beyond. Yo en realidad la compré solo para guardar mi arroz, pero ya que la tengo, se me ocurrió hacer este arroz en el microondas para ver cómo nos sale. Esta olla de Progressive viene con cuatro piezas. La ollita, dos tapas, una que va interna y otra que va por encima, una paletita para el arroz y una medida. Y aquí están las instrucciones. Ya he lavado yo aquí el arroz bien hasta que el agua salga cristalina. Son dos medidas de arroz. Si hacemos dos medidas de arroz, le vamos a poner tres medidas de agua. Le vamos a agregar también un cuarto de cucharadita de sal, lo revolvemos y el tiempo en el microondas para dos medidas, un cuarto de cucharadita de sal, tres medidas de agua y el tiempo va de 13 a 15 minutos. Y ahora lo vamos a tapar, le ponemos primero esta tapa que va adentro, la vamos a poner como si estuviera al revés, pero así va. Le ponemos esta tapita encima y ahora la cerramos, tiene que sonar. Y la metemos en el microondas. Y lo vamos a poner por 15 minutos. Nivel de potencia, que es el power level. Le presionamos 7 para 70 y comenzar. Le vamos a cambiar la potencia del microondas si el microondas tiene 1000 voltios o más. Ya que transcurrió el tiempo, lo sacamos del microondas y lo dejamos reposar por 5 minutos. A los 5 minutos lo vamos a abrir con mucho cuidado porque puede tener vapor. Vamos a ver cómo quedó este arroz. Se ve bien. Como no le pusimos aceite para cocinar, le podemos poner un poquito de mantequilla. Así dicen las instrucciones. Lo revolvemos un poquito y miren cómo queda el arroz. Está bien cocinado. Ya lo probé, tiene buen sabor. Y yo lo voy a acompañar con atún. Estoy utilizando este atún albacore tuna en agua. Le corté un medio tomate en cuadritos. Unas rodajitas de cebolla. También si lo quieren picocito le pueden agregar un chile serrano cortado en pedacitos pequeños o un ajicito o si no lo quieren picante le pueden agregar un poquito de pimiento verde. Un poquito de sal. De pimienta negra. El jugo de un limón. Un chorrito de aceite de oliva. Lo mezclamos todo bien y ya está lista nuestra comida rapidita. Y lo conveniente de hacerlo en esta ollita es que lo podemos guardar en la misma ollita ya que esté frío lo ponemos en el refrigerador. Espero que les haya gustado esta sencilla receta. Buen provecho y nos vemos pronto.